Bueno, continuando con nuestro libro de El misterioso asesinato de Benson, vamos a iniciar el capítulo 4. Sobre esto se trata de el relato de la ama de llaves. Viernes 14 de junio a las 11 de la mañana. Y si visitáramos la casa, propuso Marhams, ya supongo, sargento, que usted la habrá visitado, pero me gustaría ver cómo está distribuida. De todos modos, no he de interrogar al ama de llaves antes que se lleve el cadáver. Hedge se levantó. Está bien. También a mí me gustaría recorrerla nuevamente. Luego de haber atravesado la entrada, seguimos los cuatro el pasillo que llevaba a la parte de atrás. Al final y a la izquierda había una puerta que conducía al subterráneo, pero estaba cerrada con llave y cerrojo. El sótano sirve ahora de bodega, explicó Hetz. La puerta de la calle está condenada. Mr. Platz duerme arriba. Benson vivía solo aquí. Así es que a la casa no le faltaba sitio. Allá se hallaba la cocina. Abrió una puerta y entramos en una pequeña cocina moderna. Las dos ventanas se abrían a 6 metros del suelo, sobre un patio, y se hallaban bien protegidas por barrotes de hierro. Las fallebas estaban corridas. Había una puerta que comunicaba con el comedor que seguía al salón antes descrito. Las dos ventanas daban a un patinillo pavimentado, verdadero espacio abierto entre las dos casas. Tenían rejas y estaban cerradas. Vueltos al vestíbulo, nos detuvimos al pie de la escalera. Como usted ve, Mr. Markham, el asesino, cualquiera que sea, ha entrado por la puerta de la calle. No hay otro acceso. Benson, que vivía solo, profesaba, según tengo entendido, miedo a los ladrones. La única ventana sin reja es la del salón que da al patinillo y estaba cerrada. Las de la calle todas tienen reja y no han tirado a través de ellas, ya que la bala procedía del otro lado. Es pues evidente que el asesino ha penetrado por la puerta principal de entrada. Eso parece, dijo Markham. Perdóneme que les contradiga. Corrigió Van C. Lo que ocurre es que Benson le hizo entrar. Sí, repuso Hetz con indiferencia. Supongo que ya lo averiguaremos más tarde. Claro, claro, comentó Van C con frialdad. Subimos la escalera y entramos en el dormitorio de Benson, situado encima del salón. Estaba amueblado con sobriedad, pero bien y ordenadamente. La cama mostraba que aquella noche no se había dormido en ella. Las cortinas estaban bajadas.
Sobre una silla estaba el smoking de Benson y su chaleco de piqué blanco. Sobre el lecho donde Benson los había arrojado al entrar, había un cuello de pajarita y una corbata negra. Al pie de la cama, sobre una banqueta, un par de escarpines. En la mesilla de noche, dentro de un vaso, un puente de cuatro dientes. Sobre el tocador, un peluquín admirablemente hecho. Esto atrajo la curiosidad de Vance, que se acercó para verlo mejor. Es interesantísimo. Al parecer, nuestro difunto amigo llevaba pelo postizo. ¿Lo sabía usted, Markham? Siempre me lo había figurado, respondió el otro sin dar importancia a la cosa. Head, que estaba en el umbral, pareció impaciente. En este piso, dijo, bajando el primero, no hay más que otra habitación para los amigos, según ha señalado el ama de llaves. Markham y yo dirigimos una mirada al interior. Vance estaba detenido con el pasamanos. Por lo visto, no le interesaban los asuntos domésticos de Benson. Y cuando Markham, Hetz y yo subimos al segundo piso, bajó él. Al terminar nuestra inspección, estaba mirando distraídamente los libros de la biblioteca. Cuando llegamos al fin de la escalera, se abrió la puerta para dejar paso a dos hombres y una camilla. La ambulancia del servicio de higiene venía a buscar el cadáver para llevarlo al depósito. Me estremecí al ver la manera brutal, mecánica, por decirlo así, que adoptaban para cubrir el cuerpo de Benson antes de ponerlo en la camilla para subirlo al coche. Vance, luego de mirar rápidamente a los hombres, dejó de prestarles atención. Había encontrado un tomo soberbiamente encuadernado por Humphrey Milford y se había sumido en el admirable trabajo de Roger Payne. Ahora hay que ver a Mistress Plas, dijo Markham. Hatz, al pie de la escalera, dio una orden con voz seca y sonora. Seguidamente entraron en el salón una mujer de cierta edad, de blancos cabellos, y un individuo modestamente vestido y que fumaba un gran cigarro. La mujer parecía sencilla, anticuada, de tipo maternal, plácida y bonachona, de grandes disposiciones y poco sujeta a crisis nerviosa. Su actitud pasiva y resignada confirmó mi primera impresión. Sin embargo, parecía dotada de esa perspicacia casurra tan frecuente en las personas ignorantes. «Siéntese, señora», dijo amablemente Markham. «Soy el procurador y quiero hacerle algunas preguntas». Tomó una silla junto a la puerta y esperó mirándonos con inquietud. Pero la voz dulce y persuasiva de Markham pareció darle alientos y sus respuestas se hicieron bastante largas. «He aquí expuesto sumariamente lo que nos fue revelado en el transcurso de un cuarto de hora de interrogatorio. Hacía 4 años que estaba al servicio de Benson, el cual no tenía más servidumbre. Vivía en la casa y su habitación se hallaba en el tercero y último piso a la parte del patio. El día antes, Benson había vuelto de su despacho más pronto que de costumbre, alrededor de las 4, y le había avisado que no cenaría en casa.
permaneció en el salón con la puerta cerrada hasta las 6:30. Luego subió a vestirse. Hacia las 7 se marchó sin decir a dónde iba, aunque avisando que volvería temprano, a pesar de lo cual no era preciso que Mr. Plas le esperara, como hacía cuando su amo acudía con amigos. Entonces fue la última vez que el ama de llaves le vio aquella noche. No le oyó entrar. A las 10:30, poco más o menos, subió Mr. Plas a acostarse y dejó la puerta entreabierta a causa del calor. Un poco más tarde la despertó una fuerte detonación. Espantada, encendió la luz de su cama y vio que eran las 12:30. Eso la tranquilizó, porque Benson, cuando salía de noche, no regresaba casi nunca antes de las 2 de la madrugada. Esta costumbre y el silencio de la casa la hicieron suponer que se trataba del escape libre de un auto en la calle 49, y sin pensar más en lo ocurrido, volvió a dormirse. A las 7 de la mañana siguiente, había bajado como de costumbre y al ir a buscar la leche y la crema, había descubierto el cadáver. Las cortinas estaban echadas. Al pronto había creído que su amo se había dormido en el sillón, pero al ver la herida y las lámparas apagadas, había comprendido que estaba muerto. Entonces se había precipitado al teléfono del vestíbulo y había comunicado con el retén para participar el crimen. Luego, recordando que Benson tenía un hermano, telefoneó también a este, que había llegado al mismo tiempo que los agentes de retén de la calle 47. Anthony la había interrogado. Había hablado con los agentes vestidos de paisano y se había marchado antes de llegar los hombres del puesto central. Marhams, releyendo las notas que había tomado, dijo: ahora, Mistress Plas, le haré unas preguntas más que serán las últimas. ¿Notó usted anoche algo que pudiera hacer suponer que Mr. Benson estaba disgustado o que temía algún accidente? No, señor, repuso el ama de llaves inmediatamente. Desde hace 8 días parecía de muy buen humor. Las ventanas de ese salón tienen reja. ¿Temía a los ladrones o alguna intrusión? No es eso precisamente, contestó vacilante la interpelada. Solía decir que la policía no estaba bien organizada y que cada cual había de tomar precauciones por su parte. Marcaján se volvió sonriente a Hertz y le dijo: tome nota, tome nota. Luego, dirigiéndose otra vez a Mr. Plas, continuó: ¿conocía usted enemigos a Mr. Benson? Ni uno, respondió ella con firmeza. A veces era un hombre extraño, pero parece que todos le estimaban. Salía y recibía frecuentemente. No me explico por qué le hayan podido matar. Marham consultó sus notas. No se me ocurre nada más. ¿Tiene usted que preguntar alguna otra cosa, sargento? Head pensó un momento y dijo: no. Usted, Mr. Plas, agregó mirándola fríamente, permanecerá aquí hasta que se le autorice a partir. Tendremos que interrogarla más tarde, pero no hable con nadie. Aquí van a quedarse 2 hombres un ratito más. Durante el interrogatorio, Vance había tomado algunas notas
en la primera parte de su libreta de direcciones, que rasgó y tendió a Markham mientras Head hablaba. Markham leyó sin ganas e hizo una mueca. Tras breve vacilación, se dirigió al ama de llaves para decirle: ¿aseguraba usted, Mr. Plas, que todo el mundo estimaba a Mr. Benson? ¿Le estimaba usted? La mujer, mirando hacia sus rodillas, respondió torpemente: yo trabajaba para él, y no puedo quejarme de la manera como me trataba. A pesar de sus palabras, se notaba que detestaba a Benson, o que le criticaba. Markham no insistió: oiga, Mr. Plas, Mr. Benson tenía armas en casa, poseía, por ejemplo, un revólver. La mujer, por vez primera, pareció turbada y asustada. Creo que sí, dijo, con voz temblorosa. ¿Dónde lo guardaba? Ella le miró con prevención, cerró los párpados, preguntándose si debía de hablar francamente, y terminó contestando: en el cajón secreto de la mesa. Para abrirlo se aprieta ese timbre de cobre. Hart se apresuró a oprimir el botón indicado y salió un cajoncito de poco fondo que contenía un revólver Smith y Wesson de calibre 38, cuyo puño estaba incrustado de nácar. Lo cogió, lo abrió y miró el depósito. Cargado, dijo lacónicamente. Un inmenso suspiro de alivio ensanchó las facciones de la mujer. Markham se había levantado y miraba el revólver por encima del hombro de Hetz. Quédeselo, sargento. Es lo mejor, aunque no veo la relación que puede guardar con el asesinato. Sentándose nuevamente, miró las notas de Vance y preguntó al ama de llaves: ¿ha dicho usted que Mr. Benson volvió muy temprano y que permaneció en esta habitación antes de cenar? ¿Recibió alguna visita? Yo, que examinaba muy atentamente a la mujer, creí percibir que apretaba los labios y se irguió para contestar: que yo sepa, no vino nadie. Seguramente, insistió Markham, usted hubiera oído llamar y habría ido a abrir la puerta. No, no vino nadie, repitió ella con mal humor. ¿Y por la noche oyó usted llamar a alguien después de estar acostada? No, señor. ¿Lo habría oído aún estando dormida? Sí, señor. A mi puerta hay una campanilla. Es la misma de la cocina, que suenen dos sitios a la vez. Mr. Benson las mandó instalar así. Markham la despidió y luego dijo a Vance: ¿qué pensaba usted para indicarme que hiciera estas preguntas? Quizá he pecado de presunción, pero me ha parecido que ha exagerado al ponderar la popularidad del difunto. Su alabanza implicaba una antítesis inconsciente que me ha llevado a suponer que no debía de estimarle mucho. ¿Qué es lo que le ha hecho pensar en las armas? Un simple corolario de las preguntas de usted sobre las ventanas con reja y el miedo que Benson tenía a los ladrones. Si temía tanto, era natural que tuviera un arma, ¿no? El caso es, Mr. Vance, que su curiosidad ha sacado a luz un bonito revólver que tal vez nunca ha servido para nada. ¿Qué piensa usted, sargento? Preguntó Vance, prescindiendo de la ironía de Hetz, de ese bonito revólver. Deduzco, contestó con
pesada zumba que Mr. Benson tenía en un cajón secreto de su mesa, un revólver Smith y Wesson con puño de nácar. «Asombroso, asombroso», exclamó Vance con burlona admiración. Markham interrumpió el diálogo preguntando: «¿Por qué, Vance, quería usted saber si había recibido visitas? Bien claro está que no vino nadie». «Bah, un capricho». Sentía un violento deseo de oír lo que respondería Mr. Platts. Head estudiaba a Vance con curiosidad. Sus primeras impresiones se borraban. Había adivinado que la desenvoltura del otro ocultaba un fondo más sólido de lo que había creído al principio. Las respuestas de Vance no le satisfacían plenamente y procuraba descubrir los verdaderos motivos que le habían impulsado a procurar que se hicieran nuevas preguntas a Mr. Plas. Hertz era astuto y generalmente leía los pensamientos de los demás, pero Vance era un hombre diferente de los que solía encontrar y continuaba siendo un enigma para él. Finalmente, acercó alegremente su silla a la mesa para decir: «Ahora, Mr. Mahan, podríamos delimitar nuestras actividades para no repetir el trabajo. Conviene que mis hombres empiecen a actuar cuanto antes». Markham hizo una señal de asentimiento. «A usted le toca hacer las investigaciones, sargento. Yo intervendré cuando usted me necesite». «Muchas gracias por su gentileza, pero creo que hay faena para todos. Yo puedo dedicarme a la búsqueda de la propietaria del bolso y enviar hombres a que hagan las correspondientes diligencias con los amigotes de Benson. El ama de llaves me dará nombres que me pongan sobre una pista. También procuraré encontrar el Cadillac. En fin, haré por dar con sus amigas, que creo que eran bastantes». «En cuanto a eso», dijo Markham, «el comandante me dará más detalles. Me dirá todo lo que necesito saber. Gracias a él, puedo conocer las relaciones comerciales o de negocios que mantenía Benson. Precisamente iba a decirle que usted podría hacer eso mejor que yo. Seguramente encontraremos algo que sea como el hilo por donde sacar el ovillo. Cuando hayamos dado con la mujer que cenó con él y que le acompañó anoche, habremos adelantado mucho». «O muy poco», murmuró Vance. Hertz levantó la cabeza y gruñó sordamente. «Ya que usted quiere enterarse de algo, Mr. Vance, permita que le diga que cuando un asunto va mal, puede buscarse con toda seguridad a la mujer». «Ah, sí, cherchez la femme», contestó sonriendo Vance. «La idea es tan vieja que ya los romanos tenían la misma superstición: dux femina factis». Hertz repuso: «Dígase como se diga, la afirmación es cierta. ¿No cree usted a quienes le digan otra cosa?». Markham intervino diplomáticamente: «Supongo que dentro de poco ya sabremos a qué atenernos respecto
al particular concreto. Ahora, si ustedes no disponen otra cosa, voy a irme. Le he dicho al comandante Benson que le vería a la hora del almuerzo. Quizá esta tarde tenga yo noticias que darles. Bien, yo me quedaré un poco, por si hemos olvidado algo. Haré que vigilen la casa y dejaré un hombre para la custodia de Mr. Platts. Luego recibiré a los periodistas y les hablaré de la desaparición del Cadillac y del misterioso revólver que había en el cajón secreto. Con eso podrán llenar muchas cuartillas, que es lo que les interesa. Si hay alguna novedad, ya le telefonaré. Luego de estrechar la mano del procurador, se volvió hacia Vance y dijo amablemente, con gran sorpresa mía y asombro de Markham: hasta la vista, caballero. Supongo que esta mañana habrá aprendido algo. Quedaría usted pasmado si supiera todas las cosas que ha aprendido, respondió Vance como distraído, pero dirigiéndole una mirada penetrante. Salimos Markham, Vance y yo. Un guardia nos buscó un taxi. Así llegan nuestros agentes a los misteriosos considerados de los asuntos criminales, preguntó Vance pensativo cuando nos marchábamos. Lo que no me explico, querido Markham, es que esas buenas personas lleguen alguna vez a descubrir al culpable. Es que usted no ha visto más que las primeras diligencias, explicó Markham. Hay que hacer ciertas cosas por rutina, ex abundatia cautela, como decimos nosotros los juristas. ¡Oh, qué técnica! Quantum it in rebus inani, como decimos nosotros los profanos. Ya sé que no tiene usted un gran aprecio a la capacidad de Hertz, dijo pacientemente Markham. Sin embargo, es inteligente y pudiera usted estar equivocado en su juicio respecto a él. Bien, bien, murmuró Vance. De todos modos, le guardo enorme gratitud a usted por haberme dejado presenciar estas solemnes diligencias. Me ha chocado el esculapio oficial, ese médico tan expeditivo y tan sensible que no se ha impresionado absolutamente nada con el cadáver. La verdad es que hubiera debido consagrarse seriamente a los crímenes en vez de seguir la carrera de medicina. Markham, silencioso y sombrío, abismado en una inquieta meditación, miraba por la ventanilla hasta que llegamos a casa de Vance. No me gusta el giro que van tomando los acontecimientos, dijo cuando nos acercábamos a la acera. Este asunto no me inspira confianza. Vance le miró de reojo y le preguntó con una seriedad inusitada en él: ¿sospecha usted de alguien, Markham? Markham insinuó una débil sonrisa para decir: ojalá. Los crímenes premeditados no se aclaran tan fácilmente, y este asunto me parece extremadamente complejo. Sí, replicó Vance, bajando ya del automóvil, pues a mí me parece extremadamente sencillo. Thank you.
capítulo 5. Las investigaciones. Sábado 15 de junio por la mañana. Ya se recordará el alboroto que produjo el asesinato de Alvin Benson, uno de esos crímenes populares que siempre placen a la imaginación de las multitudes. La base de todo lo novelesco lo constituye el misterio, y de misterio impenetrable estaba rodeado el caso Benson. Largo tiempo se empleó en esclarecer las circunstancias del asesinato. Surgieron numerosos Agnes Fatui que contribuyeron a extraviar la fantasía de las masas. En todas partes se hacían extrañas suposiciones. Alvin Benson no tenía nada de héroe romántico, pero era muy conocido y tenía una personalidad muy destacada. Miembro de la rica bohemia neoyorquina, muy aficionado a los deportes, atrevido en el juego y vividor profesional, su vida, que lindaba con la de una abigarrada sociedad, había tenido sus horas de esplendor. Sus hazañas en los tugurios nocturnos habían inspirado las anécdotas y los ecos de los periódicos, que se nutrían a expensas de los escandalosos juerguistas de Broadway. Benson y su hermano Anthony tenían, con el nombre de Benson y Benson, una agencia de cambio en Wall Street 21. Estaban reputados como hábiles hombres de negocios, pero también como no muy limpios con ellos. Como eran de temperamentos y de gustos diferentes, se trataban poco, aparte del trabajo. Alvin buscaba los placeres y frecuentaba los cabarets de moda, pero Anthony, que había sido comandante durante la guerra, hacía una apacible vida burguesa y pasaba casi todas las veladas en el club. Sin embargo, ambos eran populares en sus respectivos ambientes y tenían una buena clientela. La fascinación que ejerce todo lo relacionado con el barrio financiero tuvo mucho que ver con la manera como los periódicos dieron la información del crimen. Además, el asesinato se había cometido en ocasión de que la prensa metropolitana llevaba una temporada de calma en cuestión de sensacionalismos. Por eso, los relatos acerca del mismo ocupaban las páginas primeras de los periódicos, bajo grandes titulares, con una prodigalidad que raras veces se concede a esa clase de informaciones. Aquí cabe decir que ni siquiera el célebre caso El Güell, que ocurrió varios años más tarde y que ofrecía ciertos puntos de similitud con el de Benson, logró despertar mayor sensación. No obstante, el hecho de que El Güell era mucho más conocido que Benson y de que los personajes que intervenían en el mismo ocupaban una posición social más elevada, es de notar que en las informaciones del caso El Güell se hizo varias veces referencia al de Benson, llegando un periódico de la oposición a lamentar en un editorial que John F. X. Markham
no ocupase ya el cargo de distrito en jefe de Nueva York. Activos periodistas de todo el país entrevistaron a los detectives más renombrados. Se evocaron a famosos crímenes que habían quedado impunes. Los editores de semanarios se dirigieron a pitonistas y astrólogos para aclarar el misterio por medio sobrenatural. Y todos los días había un verdadero diluvio periodístico salpimentado con fotografías y minuciosos diagramas. Todos los artículos mencionaban al famoso Cadillac gris y al revólver Smith y Wesson con empuñadura de nácar. Se reproducían fotografías del Cadillac convenientemente retocadas para adaptarse a la descripción del agente McLaughlin. Algunas de ellas tenían hasta los aparejos de pesca aludidos. También circulaban fotografías de la mesa de Benson y del cajón secreto que a mayor escala figuraba en un medallón. Un periódico ilustrado que salía los domingos llegó a publicar un artículo firmado por un ebanista acerca de los muebles con cajones secretos. Desde el principio, la policía había juzgado el caso Benson como arduo y difícil. Una hora después de nuestra partida de casa de Benson, los hombres mandados por Hetz se dedicaron a investigaciones sistemáticas. Se volvió a recorrer la casa de arriba abajo y se leyó la correspondencia personal sin encontrar nada que diera con un individuo. Tampoco se encontró más arma que el revólver. El segundo examen de las rejas confirmó que estaban intactas y que el asesino había entrado mediante una llave, a no ser que Benson mismo le hubiera abierto la puerta. Por cierto que Hetz no admitía esta última hipótesis, aunque Mr. Plass afirmaba que, además de ella, únicamente Mr. Benson poseía una llave. Nada orientaba las investigaciones, salvo el bolso y los guantes. De todos modos, había que interrogar aún a los amigos de Benson, de quienes se esperaba que comunicara algún hecho, origen de una pista. Y Hetz esperaba descubrir a la propietaria del bolso. Así que procuró enterarse dónde había pasado Benson la noche y se interrogó a sus amigos y se visitaron los cafés donde acostumbraba ir, aunque no se encontró a nadie que le hubiera visto. No había dicho cómo pasé la noche, y aunque la investigación se llevó hasta el último extremo, no se consiguió ningún detalle susceptible de facilitar las diligencias. Al parecer, Benson no tenía ningún enemigo, no había reñido con nadie y sus asuntos marchaban normalmente. Al principio, como es natural, se acudió al comandante Anthony Benson, que conocía a fondo los asuntos de su hermano. Desde luego, esa fue la tarea principal del fiscal. El día en que se descubrió el crimen, Markham almorzó con el comandante, quien, a riesgo de comprometer la reputación de la víctima, había ofrecido su concurso sin aportar ninguna indicación importante. Dijo al magistrado que conocía casi todas las relaciones de su hermano, pero que no sospechaba que nadie que tuviera motivo alguno para matarle, ni a nadie que, en su opinión,
pudiera facilitar la pista que pondría sobre las huellas del culpable. Sin embargo, confesó francamente que, ignorando parte del asunto, no podía hacer una declaración categórica. Añadió que ciertas relaciones de su hermano eran equivocadas y hasta sugirió que por ese lado pudiera encontrarse algún motivo. Markhaján, siguiendo estas indicaciones vagas e incompletas, envió inmediatamente dos finos sabuesos con la orden de limitar sus investigaciones a las relaciones femeninas de Benzo, limitación que les evitaría usurpar el terreno de los hombres de la Policía Central. Como consecuencia de la intervención de Vance durante el interrogatorio de la víspera, hizo que se tomaran informes sobre los antecedentes y las relaciones del ama de llaves, y se averiguó que Mr. Plas, nacida en Pensilvania de padres alemanes ya muertos, era viuda hacía 16 años, antes de entrar en casa de Benzo. Había servido 12 años a una familia a la que había abandonado porque la dueña dejó de necesitar sus servicios al irse a un hotel. Esta señora, interrogada a la sazón, declaró que su ex doméstica tenía una hija a la que ella, la señora, nunca había visto y de la cual nada sabía. Markhaján, para cubrir el expediente, redactó un informe del que nada se podía sacar en claro. Hetz hizo registrar la ciudad entera para encontrar el Cadillac gris, aunque no creía que éste tuviera relación alguna con el crimen. Los periódicos, con sus numerosos artículos, le ayudaron mucho. Y acaeció un hecho curioso que hizo esperar que el Cadillac diera seguramente la clave del misterio. Un barrendero había leído u oído que el coche llevaba aparejos de pesca y declaró que en una avenida del Central Park había encontrado dos cañas de pescar en buen estado y atadas juntas. Formaban parte aquellas cañas del equipo de pesca que el agente McLaughlin haya visto en el Cadillac. He aquí la cuestión. Bien pudo el propietario arrojarlas en su huida o sencillamente perderlas al atravesar el parque. No se consiguió ningún detalle. A la mañana siguiente, el asunto no había adelantado un paso. Aquella mañana, Vance, que había enviado a Curry a comprar todos los diarios, pasó una hora leyendo las reseñas del crimen. Así es que no pude evitar la demostración de mi asombro al verle interesado de repente por un tema tan ajeno a sus preocupaciones habituales. No, querido Van, no me hago sentimental, ni tan siquiera humano, como se dice mal dicho hoy, me explicó con voz lánguida. No puedo decir con Terencio, homo sum humani nili a mi alien put, porque considero que la mayoría de las cosas llamadas humanas no tienen nada que ver conmigo, pero esta agitación debida al crimen me parece interesante, o como dicen los cronistas, intrigante. O, qué palabra más horrible. Te recomiendo, Van,
que leas esta espléndida entrevista con el sargento Hetz. Necesita una columna entera para decir que no sabe nada. Vaya un tipo. No puedo negar que me es simpático. A lo mejor, aventuré, es que Head sigue la táctica de no decir a los periódicos lo que sabe. Oh, replicó Vance, moviendo tristemente la cabeza. No hay hombre bastante desprovisto de vanidad para confesar incapaz de discurrir como hace Hetz en todos los diarios, y menos por el simple gusto de entregar un criminal a la justicia. Eso sería llevar el martirio hasta la locura. De todas maneras, dije, Markham sabe o sospecha cosas que no han sido reveladas. Vance reflexionó un momento antes de admitir. No es imposible. En esta zarabanda periodística se ha mantenido modestamente en un segundo plano. Y si miramos las cosas desde más cerca, se dirigió al teléfono, pidió comunicación con el despacho del procurador y oí que citaba a Markham para almorzar en el club Stuy Besants. Y la estatuilla de Nadelam que hay en casa de Stiglitz, pregunté entonces, acordándome de lo que me llevaba a casa de Vance. No estoy de humor para contemplar la sencillez griega, respondió, continuando la lectura de los periódicos. Decir que su actitud me asombró sería poco. Desde que nos conocíamos, su entusiasmo por el arte no había cedido a ninguna distracción, y desde luego, hasta entonces, no le había interesado la justicia. Comprendí que le sucedía algo extraordinario y me abstuve de comentario alguno. Markham acudió con algún retraso a la cita. Ya estábamos sentados a nuestra mesa favorita en un rincón cuando llegó él. Vance le dijo, vamos a ver, querido Licurgo, ¿qué ocurre en realidad aparte del hecho de haber desterrado una nueva pista interesantísima y del anuncio de que el público espera para en breve un sensacional desenlace? Markham sonrió y dijo, veo que ha leído usted los diarios. ¿Qué piensa de las informaciones? Son típicas, llevan mucho cuidado en no olvidar nada, salvo lo esencial. ¿De veras? La voz de Markham denotaba contento. ¿Puedo preguntarle lo que usted considera esencial en este asunto? Dada mi estúpida ignorancia de aficionado, considero que el peluquín de Alvin es una cosa muy importante. No cabe duda de que Benson pensaba lo mismo. Nada más, no. Hay que tener en cuenta también el cuello y la corbata que había sobre un mueble y la dentadura postiza en el vaso, añadió Markham jovial. Es usted prodigioso. También es esencial. Y le garantizo que el incomparable Hetz ni tan siquiera se ha fijado en ella. Los demás agentes se han dedicado a averiguaciones igualmente superficiales. Por lo que veo, las diligencias de ayer no le hicieron gran efecto. Al contrario, aseguró Vance, tanto efecto me hicieron que me produjeron estupor. Fueron un conjunto de absurdos. Se descuidó magníficamente
lo que podía servir de indicio. Había por lo menos 12 puntos de partida, todos los cuales llevaban al mismo objetivo y que al parecer escaparon a los investigadores. Estaban muy ocupados en tonterías, buscando colillas y entreteniéndose con las ventanas. Por cierto que las rejas no están mal, estilo florentino. Marcaján sentíase a la vez vejado y divertido. Puede confiarse, Vansé, en que la policía llegará a un buen resultado, a fin de cuentas. Admiro su confianza, murmuró mi amigo. Dígame, ¿qué sabe usted del asesino de Benson? Marcaján, tras una vacilación, dijo: Como es natural, voy a hablarle confidencialmente. Esta mañana, después de hablar con usted por teléfono, un policía que hacía averiguaciones sobre la vida mundana de Benson ha encontrado a la mujer que había dejado el bolso y los guantes en casa de este. Las iniciales del pañuelo han guiado sus pesquisas. Como yo suponía, esa mujer cenó con Benson. Creo que es una actriz de opereta. Se llama Muriel Sainz Claves. Qué lástima, suspiró Vansé. Yo esperaba que sus mirmidones no encontrasen a la dama. De conocerla, le enviaría una carta de pésame. Ahora supongo que usted hará de juez de instrucción y que la torturará. ¿No? Sí, voy a interrogarla. Creo que usted se referiría a eso. Marcaján estaba preocupado y no hablamos mucho más. Al entrar en el salón de fumar, un rato después, el comandante Benson, que miraba melancólicamente por la ventana, vio a Marcaján y se le acercó. Era un hombre de unos 50 años, carri redondo, de facciones serias y dulces, erguido y robusto. Tras saludarnos, Avance y a mí, se dirigió hacia el magistrado, a quien le dijo: Tras nuestro almuerzo de ayer, he pensado mucho, Marcaján, y he aquí lo que puedo indicarle. Un tal Leander Piffé, íntimo amigo de Alvin, podría probablemente darle útiles informes. No me acordé ayer de él porque no vive en la ciudad. Creo que vive en Long Island, en Port Washington. Se lo digo por si acaso. A decir verdad, no veo nada que nos ayude a poner en claro este asunto verdaderamente terrible. Respiró rápido y profundamente para contener su emoción. Evidentemente, a pesar de su habitual pasividad, estaba emocionadísimo. Es una buena idea, comandante, afirmó Marcaján, que tomó nota al dorso de una tarjeta. Voy a ocuparme enseguida de eso. Mientras se desarrollaba esta corta conversación, Vansé miraba distraídamente por la ventana. Luego se volvió y, dirigiéndose al comandante, preguntó: ¿Y el coronel Ostrander? Le he visto muchas veces con su hermano. El comandante, con un gesto, rechazó la sugerencia. Bah, un simple conocido, no serviría de nada. Y volviéndose a Marcaján, agregó: No creo que pueda esperarse que usted haya encontrado algo. Marcaján se quitó el cigarro de la boca
lo arrolló entre sus dedos, mirándolo con aire pensativo, y dijo, tras un momento de silencio, «No diré yo eso. He podido saber quién acompañó a su hermano el martes por la noche. Sé que esa persona regresó poco antes de medianoche». Se detuvo como preguntándose si convenía decir algo más. «En realidad, casi tengo bastantes pruebas para obtener un acta de acusación del gran jurado». La admiración y el asombro iluminaron el rostro sombrío del comandante, que exclamó apretando las mandíbulas y poniendo la mano en el hombro del magistrado: «Gracias a Dios, Markham, llegue hasta el fin por mí. Si me necesita, aquí me tendrá hasta tarde». Y se fue. Es algo cruel importunar a este pobre comandante cuando está tan reciente la muerte de su hermano, contestó Markham, pero el mundo ha de continuar viviendo. Vancé ahogó un bostezo y masculló con indiferencia: «¿Para qué, Dios mío?». Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El misterioso asesinato de Benson. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.